한숨 속에 섞인 감정들이 몇 상 마주치며 교차하면 갈피를 못 잡듯이 갈피를 못 잡듯이 또 지나가는 길 이 짧고 긴 시간 동안 주변 모습이 다 달라져 있어도 목적지는 상 같아 Maybe you can feel the pressure that I've been living on I can say that it's been on my mind But I'm moving along 스쳐 지나가는 불빛 속에 흩어져가는 사람들 사이에 Probando, 1, 2, 3, probando. Hola amigos, ¿cómo están? Tengo que hablar un poco bajito porque estoy en una clínica, pero no porque estoy enferma, sino porque estamos visitando la clínica que mencionaron en una serie coreana, en Doctor John, no sé si se acuerdan, por una enfermedad súper rara, la enfermedad Fabry. Y bueno, les voy a poner imágenes por acá de la clínica y yo soy muy mala. Estamos en Cleveland. Este fin de semana, miren mi cara de dormida. Me dormí como a las 2 y media de la mañana. Me desperté temprano, no dormí casi nada porque me estaba congelando. Y ayer salimos como a las 6 de la tarde de la casa, el vuelo era a las 9. Había muchísima cola para que te revisaran. Entonces después comimos una pizza, compramos unos snacks, ni siquiera me comí, los tengo aquí en el bolso. Luego tomamos el vuelo, llegamos aquí casi como a las 11 y media de la noche. Entonces hoy llegamos a las 11 y media y bueno, entre llegar al sitio donde estamos y todo eso nos tardamos un montón. Y ahorita en la mañana fuimos a desayunar a un lugar superamericano. Les voy a poner imágenes por acá y ahorita no sé a dónde vamos a ir. Y bueno, les dejo con las imágenes. Ok, si me han movido es porque no he puesto el estabilizador. Y ya estamos saliendo de acá, amigos. ¿A dónde vamos? No lo sé. Pero en mi lista estaba ir al cementerio. ¿Soy una persona rara porque quiero ir al cementerio? Puede ser. Pero es porque es uno que es súper antiguo. Y no sé si logremos ir. Y también quiero ir al... Ajá, bueno. En estos momentos, no sé si me estén escuchando bien porque no tengo la pelucita. Estoy demasiado despeinada porque hay viento y tengo mi cara de sueño. ¿Qué era lo otro que les iba a contar, amigos? Entonces, bueno, vamos a ver. Ah, que quería ir a la parte de como que el barrio asiático. Pero no sé si vayamos hoy o mañana, porque nos regresamos el lunes y hoy es sábado, por cierto. Déjenme voltear bien la cámara. Y sí, yo creo que yo les hago unos tours un poco raros cada vez que, no sé, voy a un sitio y hago un itinerario porque, bueno, hoy los traje al cementerio. Pero es que me gusta porque hay como que tumbas súper, súper antiguas. Como por ejemplo, vamos a ver esta que está acá, que tiene una fotografía. Y estoy buscando porque cuando yo busqué en internet había un ángel. Me da un poco de miedo, pero no lo veo. Y había unas tumbas que son como casas que se parecen a las que veía. Uno de los casos que vi en Investigation Discovery hace muchísimo tiempo, de un hombre muy raro. Una de las tumbas donde él iba era como, en algún momento vamos a llegar. Este vlog está como un poco disperso porque yo no sé por qué cuando nos vamos de viaje yo soy como que un desastre, nunca tengo nada listo, entonces también estamos con gente y me da como pena estar hablando. Ay, solo Pablo me escucha hablando aquí con ustedes. Y
1898. O sea, ahí tú súper vieja. Entonces, ¿qué les iba a decir, amigos? Entonces, bueno, tengo. Cuando estén viendo este video, esta semana no me ha dado chance de editar, amigos. No me ha dado chance de editar. Ah, miren, este era el tipo de tumbas que yo les decía ya, que estoy viendo el piso porque no quiero pisar nada. Vieron, amigos, ese era el tipo de tumbas que le decía, que son así como que me da un poco de miedo ver hacia allá adentro. Realmente me asomé en la otra y es un poco. Ay, mira, este tiene un. ¡Ay! Un vitral. Está bien grande este cementerio. Yo creo que la gente dirá que por qué quería venir a un cementerio. Porque me gustan esto, como yo les digo. ¡Uy, mira, este está abierto! Está abierto, amigos, miren. Les voy a ir hablando así, amigos. ¿Les gusta mi outfit? Miren, tengo un pantalón, uno que me hice negra, abajo tengo calentadores y tengo como esta chaqueta que es delgadita, que se la robé a mi mamá. Entonces, bueno, amigos, seguimos caminando por acá y yo creo que no consigo el ángel que les digo, pero es súper gigante. Entonces, bueno, si no lo vemos, no creo que caminemos todo esto, porque obviamente no vamos a pasar todo el día acá en el cementerio. Entonces, bueno, a ver, estamos viendo. Creo que tengo cara de menos sueño porque me acabo de tomar un café gigante y estamos como en este pueblito que está súper lindo, que parece que cuando es Navidad es como que muy famoso. Hola amigos, estoy caminando por unas piedritas, por eso estoy viendo hacia el piso, porque si me caigo aquí me voy a volar todos los dientes. Ay, y voy a caer al agua. Ya va, amigos, les voy a enseñar. Estamos por una cascada que está súper linda. No sé si me escuchan bien porque no tengo la pelucita. Por aquí, además arriba decía un cartel de no nadar. ¿Quién se va a meter ahí con esa cascada de fondo? Bueno, yo estoy aquí en las piedras, amigos. Me están dejando atrás, amigos, pero ya va. Miren, pasamos por una tienda que había un perrito que se parece a Tango, pero no era de la misma raza. Y me acordé de, ay, ahorita en TikTok me han salido videos como de fotos de perritos que han sobrevivido a cosas locas que han comido. Entonces, les voy a contar de las cosas que Tango comió y sobrevivió cuando estaba vivo. Y miren, una vez Tango se comió mi jabón de bañarme, la barra se la comió toda. Y Pablo me está grabando. ¿Qué hace? Ajá, una vez se comió la barra de jabón completica. Yo me asusté muchísimo, pero no le pasó nada. También una vez, esa sí me dio muchísimo miedo, o sea, se comió la afeitadora. Yo la había dejado como que en el baño alto. Yo no sé cómo se subió ahí y la agarró y la mordió, pero gracias a Dios no había tocado como que las hojillas, porque me estaba dando algo cuando vi todo eso mordido, porque pesé demasiadas cosas y mordía la hojilla. Y otra cosa loca que hizo, que menos mal no le dio chance de comérselo. Ajá, me voy a parar en esta piedra. No le dio chance de comérselo, que fue... ¿y ese poco de agua? No sé, me cayó un poco de agua. Yo tenía como una bandeja de galletas en la cama. Yo no sé cómo él agarró toda la bandeja sin que se le botara nada y escondió todo debajo de la cama.
En segundos que yo fui a la cocina, sobrevivió a un coma de azúcar porque los perros no pueden comer azúcar. Y una que sí me dio miedo fue una vez que estaba parado al lado de un alacrán. Y él tenía la maña como que veía un insecto, generalmente saltamontes, y le daba con la pata y se la acostaba. Y esa vez que estuvo al lado del alacrán me dio muchísimo miedo. Entonces, bueno, nada, estaba aquí recordando un poco de Tango. Y wow, esos niñitos se fueron hasta allá, miren amigos. ¿Quién no cerró el video cuando lo tenía que cerrar? Yo. Por eso les estoy hablando desde acá, amigos. Ahorita que estoy editando me estoy dando cuenta que yo nunca dije adiós, ni siquiera mostré el resto del día. Bueno, ese día luego cenamos, descansamos un rato y luego jugamos un juego de ese de dibujitos que pones una palabra, entonces tienes que dibujarlo, luego la otra persona tiene que adivinarlo. Está divertido, amigos. Eso también está en una aplicación del teléfono, así que bueno, si lo quieren jugar, también está por ahí y está muy divertido. Y bueno, amigos, gracias por ver el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias, bye. Gracias.